Allí encima. Nosotros también hemos viajado en distintas épocas a Latino. Son cordiales, son fluidas, son sólidas. Esta iniciativa de visitarnos. Gracias.
Estimado señor Castillo, presidente del Parlamento Latinoamericano, estimado embajador, señor Wichang, damas y caballeros, amigos, buenas tardes. Hoy siento complacido de estar en la sede de Parlatino, hoy con los distinguidos invitados de China y Panamá, congregados bajo un mismo techo, atestiguamos la ceremonia de la rúbrica entre la Oficina de Información del Consejo del Estado de China y Parlatino para la construcción conjunta de pabellón chino. Gracias.
En ese lugar, en representación de la Oficina de Información del Consejo del Estado de China, extiendo una calurosa felicitación por el próximo establecimiento del pabellón chino en Panamá. Especialmente expreso agradecimiento para el señor Castillo sobre ese proyecto y agradezco de todo corazón el gran apoyo de las partes chinas y panameñas brindaron para la materialización de este evento. 拉美议会是拉美和加拿大地区最重要的议会建筑之一，在促进拉美国家团结、推动拉美地区一体化发展方面发挥了至关重要的作用。我们了解到，2014年中国全国人大就成为拉美议会的观察员，2015年卡斯特议长自率团到中国访问，体现了中拉议会之间良好的合作交流关系。 El Palatino es una organización interparlamentaria de gran importancia para la región de América Latina y el Caribe, que desempeña un papel importante para promover la unión de los países latinoamericanos e impulsar la integración de región Latinoamérica. La Asamblea Popular Nacional de China se convirtió en el año 2000, 2004 en país observador de Palatino. En el año 2015, el presidente señor Castillo también lideró una delegación para visitar a China. Todo eso demuestra la buena cooperación e intercambio entre las asambleas chinas y Palatino. 国际交，在于民相亲，民相亲在于心相通。我们在拉美议会设立中国馆，旨在构筑国际社会了解中国、认识中国的窗口，搭建中外文化交流、情感相通的桥梁。能够在拉美议会设立一座中国馆，我们深感荣幸。希望与拉美议会紧密合作，把中国馆设计好、建设好、运营好，通过图书、影视、展览等多种方式的交流，让拉美各国了解一个真实。 Las relaciones diplomáticas entre países existen en el acercamiento de los pueblos. El establecimiento del pabellón chino tiene el motivo de construir una puente para que la sociedad extranjera conozca China. Y también para establecer los intercambios entre culturas chinas y extranjeras. Y poder establecer un pabellón chino para latino es un gran honor para nosotros. Esperamos que a través de la cooperación intensa con para latino vayamos a diseñar bien el pabellón chino, construir bien y especialmente equipar los libros, los materiales audiovisuales y también las exposiciones con varios motivos de intercambio. Y eso podría dejar los países latinoamericanos conocer un chino real e integrado. 志何者，不以山海为远。中拉虽然远隔重洋，心与心却紧密相连。2016年，习近平主席曾访问拉美三国，为深化中拉关系描绘了美好前景。我们也希望以中国馆建设为契机，进一步深化中拉人文交流，为促进中拉人民友谊、促进中拉友好合作，建设中拉命运共同体，做出积极贡献。Los amigos con interés común no pueden ser separados por las montañas y mares. China y América Latina, separados lejos, geográficamente son lejos, los corazones de pueblos están conectados intensamente. Especialmente en el año 2016, el presidente chino Xi Jinping visitó tres países latinoamericanos. Diseñó una visión para
para profundizar las relaciones entre China y América Latina. Espero que con la construcción conjunta del pabellón chino aquí también se puede profundizar los intercambios culturales entre China y América Latina, aumentar la amistad entre los pueblos chinos y latinoamericanos, impulsar la cooperación amistosa entre ambas partes y también hacer aporte para la construcción de una comunidad de destino compartido entre China y América Latina. 为了祝贺中巴建交一周年，今天的签约仪式也拉开了我们在巴拿马举办的感知中国拉美行的序幕。我们还将举办一系列精彩纷呈的文艺演出、主题展览等活动，为拉美民众啊，主要是为巴拿马民众献上一台一道道精美的中华文化盛宴。 También con la celebración del primer aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Panamá, la ceremonia de hoy de rúbrica también da inicio a la actividad experimental china en Panamá. A ella se suma una serie de representaciones artísticas de gran colorido y actividades temáticas que ofrecerán especialmente para el pueblo panameño un rico banquete cultural chino para todos ustedes. 祝贺中拉友谊之树长青，再次感谢卡斯略主席以及议会的各位朋友。 Que el árbol de la amistad chino y panameña perdure por siempre, verde. Reitera el agradecimiento al final para el señor presidente de Panamá, señor Castillo. Muchas gracias a todos. Popular de China. Honorable señor Eduardo González, director de la sede permanente del Palatino. Distinguidos miembros de la delegación de la República Popular de China, personal ejecutivo administrativo del Palatino, amigas y amigos. Con la sede del Parlamento Latinoamericano se ha convertido en la capital de la democracia parlamentaria. Panamá, 中拉议会选择的地方呢，也是证明了巴拿马也是整个拉美的这个民主的中心。 Sabemos que no hay democracia sin parlamento. 尤其是这个议会的民主。 Y aquí convergen las delegaciones parlamentarias de 23 países de América Latina y el Caribe. 这里也是呢，拉美和加勒比地区23个国家的这个议会的一个总部。 Y el Parlamento Latinoamericano se enaltece teniendo como miembro observador a la Asamblea Popular de la República Popular de China. 同时呢，这个中拉议会呢也是中国人大的一个观察成员。 Grande es la distancia geográfica, pero el afecto y el calor y la identificación política, cultural y económica de China con América Latina y el Panamá son de extraordinaria importancia. 两国虽然相距遥远，但是两国在历史文化以及尤其在政治方面的这个相通，也是拉近了两国之间的温度和距离。 Como diputado panameño, tengo que sentirme muy orgulloso de que hace apenas un año se establecieron las relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y Panamá. 作为中拉议会的议员，我也为一年前两国建交感到非常的骄傲和荣幸。 Y para los efectos de Panamá, esto ha representado una dinámica en el ámbito económico. 尤其是对于巴拿马来说，这边有很多这边中方的这个经贸交往也是非常的活跃。 Y por supuesto que al Parlamento Latinoamericano, el que Panamá, siendo sede, haya establecido relaciones diplomáticas, le conviene porque facilita
la llegada de las delegaciones chinas a Panamá. 这次呢，是中拉议会呢，也作为一个总部来能够接待中国的代表团的来访。 Confiamos en que seguirán llegando aquí delegaciones chinas y que la puerta del Parlamento Latinoamericano, que es sede para ustedes también, siempre están abiertas. 相信呢，以后也会有更多的中国代表团来到中拉议会的总部，这里大门也是这里的总部，一直是为您打开。Y aprovechando la visita del viceministro, hoy esta tarde o dentro de unos minutos estaremos firmando un acuerdo de amistad, de esa reciprocidad que se viene dando y que tiene que profundizarse entre las autoridades de China y el Parlamento Latinoamericano. 这次孙部长访问之际呢，过会儿呢，我们双方呢会签署一个友谊的协议，来深化双方的一个交流和合作。Conocido es de todos los parlamentarios y congresos de los países de América Latina del aporte que tuvo a bien ofrecer China cuando emprendimos la construcción de este proyecto, este edificio donde hoy nos encontramos. 中拉议会的组成国家呢，都知道这个中方对于中拉议会总部的落成所提供的帮助，都是表示非常的感激。De manera que no quiero extenderme, quiero concluir agradeciendo, reiterando el agradecimiento a la delegación de la República Popular de China encabezada por su viceministro. 我们再次向来访的由孙部长带领的中国代表团表示欢迎和感谢。De manera que concluyo invitando al señor viceministro para que nos acompañe a que establezcamos nuestra firma en el documento conjunto que establece esas buenas relaciones. 随后呢，我将和孙部长来签署一个协议，来建。Que están firmando el diputado Elías Castillo, presidente del Parlatino, y el viceministro Sun Xinyun, viceministro del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China, establece que las dos partes acuerdan cooperar en el establecimiento del Salón de China en la sede permanente del Parlatino, el cual además se utilizará para conservar, exhibir y utilizar publicaciones materiales y equipo proporcionados por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China, de la República Popular China, sin que esto afecte la actividad de operaciones normales de dicho salón. Recordamos que en dicha sala se realizan las juntas directivas del Parlamento Latinoamericano. En estos momentos se firma el importante acuerdo de cooperación. Agradecemos un fuerte aplauso.现在呢，正是孙军部长和拉美议会主席卡斯蒂略议长共同签署共建双方共建中国馆的协议。那中国馆的协议落成之后呢，那么这个地方呢将作为一个保留的一个地方来呈现，来自由中方提供的包括图书。展览以及设备的一个地方，值得提一提的是，现在那个中国馆的地方呢，是他们拉美议会每年的理事会的一个召开的一个场所。 El acuerdo también establece que la Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China será responsable de la decoración y amueblamiento del Salón de China. El Salón de China está ubicado al final de esta planta baja. Es un salón que se ha dedicado al miembro observador que es la República Popular China. Como decía, la República Popular China será la responsable de la decoración y amueblamiento del Salón de China y ofrecerá de forma gratuita una serie de publicaciones chinas en papel, recursos digitales y equipos audiovisuales complementarios de acuerdo con las necesidades del Parlatino.
这个协议规定呢，中国国务院新闻办公室呢将作为中国馆的建设的一个负责方代表，对协议进行交换。 Aquí se reúne la junta directiva, es decir, los 8 miembros de la mesa y un vicepresidente por cada país.